Te presentamos cómo una pareja de esposos fue atacada con ácido del diablo. Y a propósito de ese hecho ocurrido la noche del martes en Cabrera, los delincuentes habrían merodeado la vivienda días antes de cometer el hecho. Así lo revelaron familiares que exigen justicia. Y como nos cuenta Karelin Cuevas, las víctimas se mantienen estables. El ácido del diablo vuelve a ser usado como arma letal para atacar a personas. El regidor de la entrada en Cabrera, Félix Rodríguez, y su esposa Walidis Flete son las víctimas más recientes. El masculino tiene un 33% de superficie corporal quemada, distribuida en tórax anterior, miembros superiores, abdomen, glúteo y pierna, y miembro inferior izquierdo. Ella tiene un 7% con una distribución hacia glúteo derecho, tronco anterior y brazo izquierdo. Hasta el momento están estables. La pareja fue rociada con la corrosiva sustancia mientras descansaba en su habitación con la más pequeña de sus tres hijos, que salió justo antes del cruel ataque. Familiares piden justicia. Y le dice a la mujer, yo voy a cerrar ya la ventana. Ella le dijo, sí. Ella se quedó boca abajo como ella estaba, viendo la televisión, acostada. Y él se fue a parar. Y cuando él se fue, se sentó, él sintió que le tiraron esa fogata. Que las autoridades no hagan como siempre, que se hacen de la vista gorda y le pasan página y ya pasó todo. Esta pareja ahora se suma a la lista de víctimas que han quedado marcadas por el ácido del diablo, cuyas lesiones son cada vez más graves. Especialistas urgen se sancione esta modalidad de crimen en el nuevo Código Penal. Karelin Cuevas, CDN.